Our humanitarian teams have been providing cleft care in specifically in Guayaquil over the past 29 years. Global Smile Foundation was founded many years ago to provide not only fragmented surgical intervention but comprehensive multidisciplinary and integrated cleft care for patients, including pre-surgical orthopedics, dental, psychosocial support, nutrition, as well as the surgical intervention. To provide humanitarian pro bono care for patients throughout the world without any discrimination against color, religion, background, or nationality. And we're very happy that over the course of so many years, our volunteers have been able to care for so many patients from Ecuador, to the fact that now we don't see any more adult patients in Ecuador walking through the door with these deformities. In the 1980s, we've taken care of four generations of the same family coming in with the same deformity at some point in time. We have been partnering with the Leon Becerra Hospital for the past 5 years, and I'm very happy with the cooperative services, relationship, friendship, and the strategic affiliation that we've had with Leon Becerra, its staff, and its directorship. And it's also very impressive to see the work and the improvement that has been done at the hospital thanks to the directorship over the past 5 years. And it's you know, our teams, every time they come back, even within 6 months, we've been surprised so much with the improvements at every single level of care that certainly will be providing safer care for patients at this hospital. Mi nombre es Estrella Vanegas Pincay. Soy abuela de un bebé que nació con labio leporino y paladar hendido. El bebé tiene 1 año 2 meses y en este momento acaba de entrar a cirugía para ser intervenido, su primera operación con la Fundación Global Smile. Muy, muy excelente. Yo no me puedo quejar. Cuando nos enteramos de lo que el bebé nació así, lo primerito fue buscar las herramientas que nos permite ahora la tecnología, buscar a través del internet. Encontré la Fundación Global Smile. La verdad sí fui intensa. Traté de conseguir todos los datos que pude y ubiqué al doctor Usama, el doctor Usama Handán, el presidente de la fundación, y él dijo, ok, tienen que ir al hospital León Becerra para que allí nosotros trabajamos en conjunto. Y es lo que hemos hecho, estar haciendo seguimiento hasta que se pudo concretar. La noticia que enteramos en el primer momento, cuando el bebé nació así, concurrimos directamente porque a través de la noticia llegamos acá al hospital, y para que el trámite fue rápido, gracias a ello el año pasado se hizo la primera operación. Él nació con labio leporino y paladar hendido, entonces el año pasado se operó el labio y este año recién ahorita ya está operado el paladar. Entonces gracias hasta los doctores de las fundaciones, antemano estamos muy agradecidos y a respetar.